Las primeras dos vacunas aprobadas para combatir COVID-19 son las primeras medicinas de cualquier tipo de ARNm. Las vacunas convencionales contienen partículas de virus muertas o inactivas, pero las vacunas de ARNm funcionan de forma diferente. El ARNm se asemeja un poco a un manual de instrucción. Todas las células de nuestro cuerpo utilizan prácticamente ARNm para construir proteínas. En las nuevas vacunas de COVID-19, el ARNm lleva instrucciones para construir una copia de proteína espicular, la parte del virus que se adhiere a nuestras células. Por sí sola, la proteína espicular es inofensiva, pero entrena al sistema inmunológico para combatir el virus real. El ARNm es frágil y se descompone rápidamente. Para proteger el ARNm lo suficiente como para que llegue a la célula, los científicos lo envolvieron en una burbuja protectora llamada nanopartícula lipídica. RNA tiene que estar dentro de la célula para poder producir los antígenos, poder producir las proteínas. Entre la parte exterior de la célula y la parte interior hay una membrana, pero se desarrolló una tecnología para poder atravesar esa membrana y poder poner el RNA dentro de la célula. Este proceso es muy importante porque si uno pone RNA sin esta cobertura, nunca entra dentro de la célula y por lo tanto nunca va a poder producir proteínas. Como el ARNm se descompone a temperatura ambiente, las vacunas necesitan mantener la cadena de frío extremo. Estas nuevas vacunas de COVID-19 son la representación de la culminación de décadas de investigación en medicamentos de ARNm. Las medicinas de ARNm tienen potencial más allá de este virus. Ahora se están desarrollando y probando para tratar una amplia variedad de enfermedades.